Aquí estamos esta vez. Nos invitaron los de Oso Negro a un evento aquí en Bahía Escondida y en Matacanes. Que vamos a estar viendo cómo es Bahía Escondida, bien bonito y así. La Villa Matacanes, platicando de Oso Negro. Hoy tendremos un especial del Correteando la Cheve en vivo con nuestros patrocinadores. Aquí estamos en Bahía Escondida, en época de COVID. No hay nadie. ¡Ánimo! ¿Es usted gordo y feo? ¡Sea nada más feo! ¡Póngase a correr! Háganme el favor de suscribirse. Hay videos nuevos cada semana. Cómicos, mágicos, musicales. Y uno que otro deportivo. También de running. Bueno, estamos en el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. Aquí reportajes de la Cheve. ¡Ah! ¡Está cerrado! Ah, por acá. Y vamos a ver a qué conocemos. Andamos en el evento especial de Oso Negro, pero aquí por lo pronto vamos a conocer Santiago, Nuevo León, Correteando la Cheve. Vienes a conocer la iglesia, bien bonita, está cerrada. Como es el Santo Madero, está cerrado, todo está cerrado. Ay, policía que no podemos estar en la plaza, dice. Aquí estamos, bien bonito, no hay nadie. Seguimos caminando por Santiago, Nuevo León. No hay nadie. Bueno, ya, mira, ya pasó un carro. Mira, muy bien. Ya, ok. Pero nada más. Aquí estamos, ya nos pudimos meter a la iglesia. Por un lado, no hay nadie. Allá los que andaban corriendo, allá están, cabrón. Así nos agarra el agua y la tormenta, pues ni modo. Bienvenidos a la batalla. Increíble, acá está hermoso. Sí. Qué malo. Otra vez. Otra vez. Ay, otra vez. Espérame. Pero de asalto de ti. Ay.
¿Cómo están, amigos? Ya saben, si usted es gordo y feo, sea solo feo y póngase a correr. Aquí estamos en Correteando la Cheve, programa especial, porque vinimos a ver la ruta de Oso Negro. Y el Oso Negro no nos salió, pero nos salió la cerveza Kiwicha, bien padre, que ya va a ser patrocinador oficial de Correteando la Cheve, de mi compadre Luis, de Nutrigiso, que es el maestro cervecero de la Cheve. Cerveza Kiwicha. ¡Sí! ¡Qué pa' qué! Compadre. Gracias, Lolo, por la invitación y por estar aquí, por permitirme estar aquí. No nos salió el Oso Negro, pero sí nos salió el Cholescuincle. Nos salió el Cholescuincle de la Kiwicha. La Kiwicha, cerveza artesanal de amaranto con avena. No hay más. ¿Ya la probaste? ¿Qué tal? Está deliciosa. Así como que las notas de cata de la cerveza de Kiwicha. Es una cerveza como que de stout. Sabe, me recuerda mucho a la Guinness o a la Negra Modelo, pero más rica. Está pegadora. Está bien, está muy deliciosa, ¿no? Está muy deliciosa. ¿Qué significa Kiwicha? Kiwicha es el nombre que le daban los incas al amaranto. El amaranto es una planta de poder que se lo ofrendaba a Huitzilopochtli. Y por eso, igual, el escuincle, que era el que nos acompañaba de este mundo. Al otro, o sea que el Cholescuincle nos va a estar acompañando mientras, para que no nos dé cruda, nos va a cuidar para que no nos dé cruda. ¿Qué te crees que lo mejor de los alcoholes artesanales es el que no dan cruda? Porque okay. Bueno, si se cuida mucho el proceso, si tiene un buen proceso, no da cruda. Incluso las cervezas artesanales, tomadas con moderación obviamente, tampoco excediendo, tampoco okay. Mezclándole, incluso los mezcales, los buenos alcoholes no dan cruda si lo sabes consumir. Okay. Ya sabes, todos sin exceso. Todos sin exceso, todos con exceso, nada con medida y así, bien paique. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo decidieron hacer una cerveza con amaranto? ¿Qué le quitan al chévere? Se supone cebada, lúpulo. Cebada, lúpulo y ajo, obviamente. Y aparte le ponen amaranto. Ajá, okay. Exactamente, las notas. Bueno, el amaranto es ese cereal junto con la avena, nos dan esa como función para crear las notas especiales de Kiwicha. Tú lo has sentido, el amaranto. Si haces tú un licuado de amaranto, es espesito, como la cerveza. Sí, está espesita, sí. Ajá, por lo mismo de que contiene la materia prima del amaranto, la viste en el fondo y es bastante agradable en la boca. Ok, y entonces le pusieron amaranto, o sea, está adicionado a, en vez de eliminar algo con el amaranto. Lo que me gusta es que no tiene sabor dulce, pero yo esperaba que fuera dulzón así, como hay otras cervezas que le ponen piel de abeja y le chingas. Sabe chévere. ¿Qué es lo bueno, ah? Lo bueno es también que, o sea, es ligerito, bueno, digo, de sabor fuerte, porque es una stout, ¿sí? De sabor, pero cae ligerita la panza, o sea, no está tan pesadona, no aburre, también es lo bueno. Exactamente, la ventaja de las cervezas artesanales también es de que la fermentación no es tan acelerada, no es inducida o acelerada como grandes empresas. Nosotros le damos su tiempo a las cosas, a la fermentación. Todo ese cuidado yo creo que es el resultado que tienes en las manos. Okay. Y también déjame contarte que tenemos la versión de Golden Ale, okay. Es más ligerita. Para los que dicen, no, a mí no me gusta tanto la cheve tan fuerte, porque okay. Tengo una Golden Age, igual Kiwicha Golden Age. Perfecto. La van a encontrar. Ok. Excelente. ¿Cuánto tiempo llevan en Nutrigiso? ¿Cuánto tiempo llevan? Nutrigiso, actualmente festejamos nuestro séptimo aniversario, okay. Desde que empezamos hace muchos años, de muchas formas. Ahorita, afortunadamente, tenemos el gusto de poder estar con estrellas como ti. Gracias. Famosísima persona. Y claro que sí, estamos innovando y haciendo todo eso. Nutrigiso tiene 7 años, la cerveza como tal tiene el proyecto 3. Digo, obviamente no es un proyecto que se desarrolle de la noche a la mañana. Desde que nace la idea de un producto que fue realmente un accidente. Ajá. La idea fue un accidente. Ha sufrido muchos cambios, modificaciones, y actualmente 3 años después podemos tener este producto aquí, en el cual se sigue trabajando y buscando un lugar de amigos. Excelente. Ya la cerveza Kiwicha va a estar disponible. Échenme un grito y les digo dónde comprarla.
la pueden pedir hasta por internet y ¿sí? Nutrijizo y todo. Este, es, está chida, sí está chida. Este, da, ¿cuántas calorías tiene? ¿Cuántas calorías? O sea, como que me recupero si pisteo. Pues no me recupero si pisteo. Fíjate que sí te recuperas porque el hecho de tomar una bebida fermentada te aporta, bueno, y una cerveza te aporta sales minerales que pierdes durante una actividad física fuerte, como se llama. Ok. Subirse al guayabo, corretear la chela, como lo se llama. Sea, una sea. Chela, digo, te regresa. Una chela sí te ayuda mucho. Tampoco es agarrar y corro una carrera y me aviento 10 cartones, ¿no? Pero sí, porque siempre ayuda, todo con moderación, siempre nos va a ayudar a mantenernos saludables y, okay, y tener una buena... En cuanto a la proteína, ¿no tiene mucha proteína? ¿O sí tiene mucha proteína? Fíjate, el amaranto como tal es la proteína vegetal ideal para consumo humano. ¿Por qué? Porque a diferencia de la proteína animal, la vegetal es de absorción más rápida. Okay. El amaranto tiene muchas propiedades, incluso en Estados Unidos lo han llevado para la NASA, para los astronautas lo consumen allá, debido a que la falta de espacio es muy práctico y muy fácil de trabajar con el amaranto. Ok, entonces es, o sea, además de todo también tiene proteína. O sea, es casi un bistec, como me lo tengo. Dicen que la Guinness, si te tomas una Guinness, te tomas un, es como comerte un bistec y tomarte una Guinness. Entonces, si te tomas la Guinness con bistec, como que comes dos veces. Entonces ya más te tomas la Guinness. Yo creo que unas dos y la andamos llegando. Más o menos están llegando, muy bien. Y entonces ahorita tienen distribución en dos. O sea, ¿dónde la puedo comprar aparte de que me la pidan a mí? ¿En dónde la puedo comprar? Actualmente tenemos distribuidores en Ciudad de México, pero hacemos envíos a toda la República a través de la página de Facebook de Nutriquizo, o en nutriquizo.com.mx pueden contactarnos y hacer sus pedidos regularmente por sí, por caja, por cartón, por camión, como lo quieran. Ok, vemos si se los mandan. Ok, excelente. ¿Qué otros productos de Nutriquizo tienen aparte de cherry? No, es que yo pensaba que me ibas a destapar y me... Ahorita, lo que pasa es que no tengo... ¿Con qué nos la tomamos? Pásame algo para abrirla. ¿Ahí está el tapar? Y con la combinación perfecta y... Sí, sabe bueno, ¿no? Sabe bueno, con maicitos. Está chida, está chida. Maicitos. Ya llegó la otra, mira. Aquí viene la otra. Kiwicha, perdón por... Disculpa. Esta sí es cerveza. Sí está buena, sí está buena. No es Tecate Light, no te vuelves gay, te vuelves machote, así, machote, hasta la barba, ¿te crees? A mi compadre le quesé la barba, nomás de un trago que le dio. Mira, ¿qué? Era lampillo, y mira, ya le quesé la barba. Todo te crece, exactamente, salud. Esperemos que... Yo me las consigo, buenas. También sí están buenas, no te digo. Esperemos que estemos... próximamente teniendo más eventos con Kiwicha, esperen más transmisiones especiales, más, vamos a tener unos TikToks bien chidos que se me están ocurriendo con la Cheve y todo así, felicidades, está con madre la Cheve, saludcita, sigamos correteando la Cheve, vamos, continuamos con el doctor Espíndola, que ya le dejé el rating arriba tota, y vamos ahí correteando la Cheve, ánimo, muchas gracias por seguirnos, salud, aquí está, no, salud, Bernardo, salud, ahí está. ¡Saludcita! Correr tiene muchos beneficios. Quita la angustia, extingue la culpa, hace olvidar, suelta la lengua, te aleja de la oficina, arregla corazones, causa rumores, afina la voz, levanta el ánimo y además infla el tino. Así que no estamos hablando de lo mismo.